Hola, ¿qué tal Latinoamérica? Les saluda Julio Vilches para D-News con la cámara de Juan Carlos Lizano y estamos viendo lo que significa el segundo día del velorio aquí en el Ministerio de Cultura, ex Museo de la Nación, con una gran cantidad de gente, de seguidores, de personas que dan el último adiós a la figura de Alberto Fujimori. Fujimori, para ponerlos en distancia, más o menos kilómetro y medio de cola, dando la vuelta a todo el perímetro de esta gran infraestructura que es el Ministerio de Cultura. Vamos a entrevistar también a algunas personas, seguidores que han venido acá. Un día soleado, un día típico en Lima, con unos 20, 21 grados. ¿Cómo está, señora? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene? Mi nombre es Delia Quintanilla. Bueno, ¿de dónde viene? Vengo de Carmen de la Legua. Ajá. Sí. ¿Y qué le motiva a venir a este momento tan especial? Hemos venido a despedir a nuestro expresidente Fujimori porque ha sido uno de los grandes presidentes que no hay uno que se compare en este Perú, nadie, porque este presidente ha andado a provincias, ha hecho pistas importantes en provincias, ha hecho colegios importantísimos, ha hecho muchas obras sociales. Y en base a eso, ¿usted a qué hora comenzó a hacer la cola hoy día? Uf, le diré, pues he llegado a las 8, de las 8 de la mañana, mire cómo estamos. 8 de la mañana y ya son la 1 y poco más de la tarde. Imagínense, ya estamos preocupados ya, pero ya estamos llegando porque eso es lo que el Perú demuestra, pues. El Perú está demostrando una vez más lo que muchos políticos dicen que no vale la pena, que no tiene gente, que bien, no tiene, pero no, tiene su público, tiene su bien, gente. Delia. De provincias han llegado, de todas las provincias, imagínense. Muchas gracias. Gracias, señora Delia, Carmen de la Legua, en el Callao, la provincia constitucional. Acá también muy cerca de la capital limeña. Vamos a conversar con otra señora. Soy una gran cantidad, la verdad, que ha crecido muchísimo a comparación del primer día. Señora, ¿usted de qué parte viene? ¿Cómo se llama? Buenas tardes, yo soy de acá de Lima. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marilu Ballesteros Acosta. Marilu, ¿ha venido usted a darle el último adiós a la figura de Alberto Fujimori? Exacto, vine a darle el último adiós al mejor presidente del Perú. Ajá. Sí. ¿Qué hora haciendo la cola? Más o menos unas 2 horas aproximadamente. ¿2 horas? Sí, estoy dando el último adiós al mejor presidente del Perú, que ha combatido el terrorismo y nos ha dejado una estabilidad económica que estamos disfrutando hasta ahora. Muchísimas gracias, señora. Gracias. Bien, vamos a continuar con la cámara de Juan Carlos Lizano para que vea un poco la magnitud de la cola que da la vuelta a todo el contorno de este Ministerio de Cultura, que es una estructura muy grande, de las más grandes de los ministerios que tenemos aquí en la capital. Y hay gente que ha venido con sus banquitos también. Y miren, han comprado. Señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? ¿De qué parte viene? Gina, de Santa Anita. De Santa Anita. ¿Usted ha comprado aquí la fotografía de Alberto Fujimori? Mi chinito. ¿Está muy dolida? Claro, estamos muy tristes, me da mucha pena. Este hombre hizo mucho por el Perú y no ha sido reconocido. Y qué bueno que haya podido descansar en su casa y pues estoy viniendo a acompañar, quiero verlo. Sí. Muchas gracias, señora. No solamente hay fotografías, hay vinchas también. Señora, ¿su vincha se la compró por acá, su vincha? Sí, por acá le compró. ¿Cuánto le costó? Bueno, es un obsequio de mi hermana. ¿Un obsequio? Sí, muy bien. ¿Usted está dolida, está sufriendo ese momento? Esto, claro, hemos venido a despedirnos. Gracias. Muchas gracias. Que del Cerro Verde, desde la pista hasta el cerro era como esto. ¿Qué es eso? ¿Llegó a conocerlo a Fujimori? ¿Llegó a conocerlo? Sí, lo conocí. Yo soy su personera. ¿En qué circunstancias? Cuénteme. No, el terrorismo. ¿En qué le conocí? Un letrero, decía chino. ¡Ah! Dios mío, los japoneses son... primero disciplina. Y yo dije, tiene que ser. Y ahí lo siguió. Ahí le seguí, fui personera. Aquí tengo. A ver. Ah, ya, usted ha sido personera. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Muy bien. Ahí está la señora que ha sido personera también de Fujimori. ¿Usted de qué parte viene? Vengo desde Salt Lake City, Utah. ¿De dónde? Perdón. Salt Lake City, Utah. ¿Estados Unidos? Sí, he venido acá al funeral. Ajá, bueno, ¿usted cuándo tomó ese avión? Porque la muerte ha sido hace muy poco, ¿no? Sí, yo ya estaba acá. Yo ya estaba acá y me enteré de la muerte del presidente y la verdad es que es una pérdida grande, para irreparable para el Perú, sobre todo porque fue el primer presidente
fue el primer presidente que puso un alto al terrorista que estaba acabando con nuestro país. Estamos agradecidos, siempre lo recordaremos con el amor y sobre todo, como él decía, ¿no? Honradez y trabajo, aunque lamentablemente al final las cosas se dieron de otra forma, pero las obras quedan y hablan por sí mismas. Muchísimas gracias, señora, es verdad, ¿no? Son dos historias encontradas, adeptos y opositores, pero también la gente que viene de Huancayo, que viene de Estados Unidos, de Utah, que viene de dispersas partes de la capital, con fotografías, con vinchas, con pañoletas. Señor, usted, cuénteme, ¿usted llegó a conocer a Alberto Fujimori? ¿Qué lo une sentimentalmente a él? Mi corazón a él. Ese es un buen presidente. Sigo el mejor presidente que hemos tenido. ¿De qué parte viene? Yo soy de Cajamarca, pero vivo acá en Lima. Muy bien, muchas gracias, señor. También la gente de Cajamarca que lo tomó justamente este deceso en Lima. Ahora, este es el segundo día del velorio. Vamos también a contarles que mañana va a ser el último día aquí en el Museo de la Nación. Incluso se ha extendido el horario de visita porque hasta ayer conocíamos que era de 10 de la mañana hasta las 22 horas. Sin embargo, hoy comenzó a las 6 de la mañana con algún retraso, ¿no? 6 de la mañana, un poquito después, la familia dio la orden para que se abran las puertas del Ministerio de Cultura y esto se va a extender hasta la medianoche. Ayer también se atendió hasta la medianoche aquí en el velorio y las largas colas en horas justamente ya límites con la medianoche del día de ayer fueron impresionantes, como hasta la Avenida Aviación, que por lo menos acá hasta unas 3 cuadras estaba absolutamente llena de gente para poder dar el último adiós, estar cerca del féretro de Alberto Fujimori. Señor, usted compró su banderita, cuénteme. Ah, sí, en honor a él, se merece todo nuestro respeto y es el mejor presidente del Perú. Cuando esté cerca al féretro, ¿qué le va a decir? ¿Una oración seguramente? Una oración, porque parece mentira, más vamos a verle el rostro, pero él necesita una oración de nuestro corazón y que el Señor siempre lo tenga en su gloria. Y eso influye mucho en los peruanos que están resentidos algunos. Muchísimas gracias, señor. Es el sentir de la gente que está aquí justamente haciendo la cola para poder ver por última vez y extender una oración a la figura de Alberto Fujimori, Fujimori. El día sábado, mañana sábado, sobre el mediodía, va a ser justamente el momento donde el féretro sea sacado aquí del Ministerio de la Cultura para poder llegar a Campo Fe de Huachipa y de esta manera ya extender el último adiós con el sepelio. Con la cámara de Juan Carlos Lizano, informó Julio Vilches de Lima, Perú, para DNews Somos Latinoamérica. En breve, volvemos con más.